Ay, Vargas también. Ya la foto del recuerdo, nos vamos entonces con la categoría Supercars. Y ojo, porque aquí vuelven a jugar las estrategias. ¡Bandera verde en alto! ¡Se inicia la prueba! ¿Qué pasó? ¿Se quedaron? ¡Se está agitando la bandera! ¡Todos mirando al fotógrafo! Y cuando se baja la bandera, comienza el cronómetro. ¡Que están concentraditos! Va a tocar llevar al psicólogo, al comisario de, estaban chateando. De salida, a llevarlo al psicólogo, nadie le paró bolas. Bueno, ya los vehículos que comienzan su recorrido, tres que de ellos que ya toman su vuelta Joker, mientras que el vehículo de Díaz Alzug, el hombre comienza por el giro tradicional y guarda su vuelta de comodín para el final, o en cualquier momento cuando él lo quiera o lo estime necesario. Ya los tres primeros en competencia, reitero, han tomado su vuelta Joker, tomando diferencias. Esa es otra estrategia, tomar mucha diferencia para poder capitalizar al final. Número 51, Dino Frundini, el hombre que marcha primero. Rodrigo Vargas, número 19, segundo. Marcelo Campo, en la tercera posición. Aparece entonces Elías Alzug, el número 16. El hombre que aparentemente pierde distancia, pero que ya tomó, o que no ha tomado mejor su vuelta Joker, la tiene guardadita para el final. Allí otro vehículo que vuelve a tomar la vuelta Joker, vamos a ver. Hay vehículo que hace doble vuelta Joker y allí puede haber, obviamente, y va a haber sanción. Primer lugar para Dino Fondrini, número 51. Me parecía que era Marcelo Campo. No sé si alcanzó, ni sin avisar, lo alcancé a ver Marcelo Campo, ¿no? ¿Se hizo dos veces la vuelta Joker? Sí, ¿no? Ah, pensé que era yo. ¿El público sí lo vio? Sí. Ah, me ponen a decir que es bronca mía, ¿no? Uy, dos veces lo vi pasar. Así que aquí va a tener penalizaciones. En este orden de ideas, el primer lugar para Dino Fondrini, número 51. Pasa Marcelo Campo. Viene pasando también Rodrigo Vargas. Y ojo que ha perdido ritmo Elías Alzug. Ha perdido ritmo Elías Alzug, que está perdiendo mucho tiempo y no le va a alcanzar su vuelta.